Arriba. No, no, está bien ahí, está bien. No, hay que ponerle agua ahí. Paso, 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 paso. Supuestamente acaban de encontrar lo que es dos cadáveres aquí. ¿Qué tiene usted que decir? Nosotros acudimos ante un llamado que hicieron los familiares de los dueños de la casa de que supuestamente habían dos personas fallecidas en la comunidad de Conuco. Luego de que se confirmara que ciertamente eran pareja, el Ministerio Público, conjuntamente con las fuerzas de inteligencia, se presentaron a hacer el levantamiento del lugar. Efectivamente, habían dos cadáveres de dos personas de nacionalidad haitiana que se encargaban del cuidado de esta casa. La tesis que hasta este momento se está manejando es que se trató de un feminicidio-suicidio. Es decir, que la persona mató a su pareja y posteriormente se mató él. ¿Saben la edad más o menos? La joven tiene la edad de 22 años aproximadamente, el señor tiene 30 años aproximadamente. Los cuerpos fueron enviados a INACIF, se hizo el levantamiento conjuntamente con la policía científica para entonces dar un informe final con respecto al caso. ¿Su nombre? Yesiel y Fabre Fernández. Gracias. No, no, aguanten ahí.